Míralo. Bienvenidos al festejo, señores. ¿Qué día estamos? No sabemos, señores. No sabemos. Es verdad, lo soñamos. No lo soñamos. Nada, déjate el pellizco. No, recabrón, tranquilo. A ver, te voy a dar un pellizco, Mela. No. A ver, espérame, güey. Pero estos muchachos amanecieron muy, muy felices después de la fiesta, señores. Pero bueno, todos días. Estamos de regreso aquí en su programa Entre Choros. Y más chelas. Y chelas. Y más chelas. De primera. Objetivo cumplido, señores. Y señoritas. Y señoras, ¿y por qué no niños y niñas? Gatos, perros. Perros principalmente. Así que estamos en primera división. Se logró el objetivo. Al final de cuentas. Se veía venir. Ya lo habíamos dicho en el programa anterior, todos estábamos muy confiados y afortunadamente se dieron las cosas. No, bueno. Tan confiados que hasta le atinaste el marcador. O sea, así ya es. Aquí Nostradamus tenemos ya. Sí, también por ahí hubo uno que otro aficionado que ahorita los comentamos, que también le atinaron al marcador, pero vaya, sufrido el triunfo después de ese segundo, después de ese autogol, que pues bueno, la verdad es que ganamos 3-0, ¿no? Metimos 3. Sí. Entonces, sí. Bien por el equipo tijuanense, todos felices, todos contentos. Ya, ¿cómo? Ya, descansado. Vaya, ya. Se quitó esa presión, ¿no? Un peso de encima, no puede dormir a gusto ya. Definitivamente, ya vaya, tenemos aquí un equipo de primera división, tenemos el equipo de los amores de los tijuanenses, así que, ¿qué tal? ¿Ya está preparado para la primera división? Ya, pues se acaba de acabar, ya queremos que empiece mañana. Ya, ¿cuándo juego? ¿El domingo? Ah, no. Ojalá, bueno, ya, fuera, ¿no? Queremos saber el calendario, el horario, todo ya, no se pregunta. Teníamos programada esta grabación, este programa para dentro de un mes, pero pues ya no pudimos aguantar la necesidad de fútbol, así que aquí estamos y empezamos. Tenemos un montón de material y muchos videos, así que ya no sabemos muy si seguir video, hablando, muy buen material. Seguir platicándoles o irnos directamente a las imágenes. Nada más, vamos a abrir con esto. ¿Cómo viviste el encuentro? O sea, ¿qué fue lo que dijiste? ¿Cuándo fue el momento que dijiste, estamos en primera? Cuando cayó el primer gol. ¿Cuándo cayó el primero? Ya, con eso dije, ya, se acabó. ¿Será? Pues no habíamos anotado ni un pinche gol en dos juegos. Ya cayó uno y dije, vamos. Buen punto, ¿eh? No puede ser. Buen punto, ahí sí tengo que reconocer tuviste la oportunidad de decir. Y creí que estaba soñando, pero me cayó un pinche balde de agua fría. Bueno, creo que agua, que era agua. No, sí. No, porque todo estaba lloviendo. Y hasta me quedé sin voz en el primer gol. Estoy soñando. Ya, todos nos quedamos así. Y pues ya dije, se acabó. ¿Tú cuándo fue cuando dijiste, estamos en primera? Pues en el primer gol estaba extasiado, pero ya en el segundo fue el donde dije, ya. ¿Aquí va? Ya, porque ya dos goles más nos empataban y, no sé, dije con dos ya. Pues yo cuando dije, ya estamos en primera, fue en el segundo y cuando pitó el árbitro. Claro. Ahí. Ese fue el clímax total, o sea, voló. Yo nomás vi que de repente voló una vecina que estaba en el asiento de lado para salir. ¡Ah! Y se fue hasta abajo. Bonito, bonito, la verdad. Fue un tremendo juego. Y la verdad, bueno, no lo tuvimos tan fácil porque ahí vimos el primer gol que nos anularon, ¿no? O sea, estuvo de alguna manera fue igual que el primer gol. El primero y el segundo fueron lo mismo. Nada más que no podemos comparar la velocidad a la que iba el primer gol.
y que de alguna manera pues dificultaba, vamos a darles el beneficio de la duda, acabo que ya estamos en primera, ya cuál es la preocupación más. Árbitro, la preocupación era de que nosotros dejamos ir el partido porque no traía mucho Irapuato, ya el gol lo metimos nosotros, otra bola. Pues les digo, que ayudar para que quedamos 3-0, 3-0. Sí, le atinaste, ya ves. Ustedes que decían que iban a meter 3 goles, pues ahí está. El análisis, pero ya cuál. De hecho, lo metieron goles, Entonces, pues la verdad se vio con mucha intensidad. Así que, ¿qué les parece? Increíble. ¿Qué les parece si nos quitamos un poquito de cosas y vamos a ver cómo lo vivió el XDT, que ahora sí lo vivió intensamente y a lo largo del encuentro? Bastante. Así que... Hasta la noche, ¿no? No, hombre. Todavía tenemos imágenes exclusivas del festejo. Así que, venga, XDT. Estamos aquí afuera del estadio, a punto de iniciar el acceso al caliente. La gente haciendo fila desde las 10 de la mañana, sin importarles cuántas chelas están perdiendo en sus carros. Venga. Difícil, pero vamos a ganar. ¡Ánimo! ¡Venga!